Hola a todas, a todos. Mi nombre es Ditza, yo soy matrona del CESFAM de San Vicente y hoy día les quiero comentar un poquito acerca del 19 de octubre, que es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. El cáncer de mama es una de las patologías que causa más muertes en nuestro país en mujeres y es un cáncer también bastante complejo ya de pesquisar. Es una patología que genera síntomas solamente cuando está altamente avanzado. La recomendación es realizarse una mamografía al menos desde los 40 años y si tenemos antecedentes de cáncer de mama en nuestra familia podemos comenzar a hacerlo desde mucho antes, ¿ya? Esto siempre con indicación de profesionales médicos, ginecólogos, ginecólogas, matronas o matrones que son los expertos en el área. Es importante también de todas maneras tocar nuestras mamas, hacer el autoexamen al menos una vez al mes. Ya esto ojalá alejado desde el periodo menstrual, en el caso de mujeres que están con ciclos menstruales y en el caso posterior a la menopausia, elegir algún día del mes para poder realizarse este autoexamen. Es importante mirarse al espejo, poder levantar por ejemplo los brazos, poner las manitos en la cintura para poder ir observando a la mama y que se mueva de manera completa, que no haya ninguna zona que se retraiga por ejemplo. Poder poner una manito detrás de la cabeza, recostada sobre una superficie plana e ir haciendo movimientos circulares durante toda la mama, peinar la mama, ¿cierto? La idea es abarcar toda la mama con el masaje de los dedos. Y finalmente también tocar la zona de la axila, las zonas contiguas como por ejemplo arriba de la clavícula, debajo de la mama, en el esternón, ¿cierto? Si es que hay ahí algún nódulo o algo que se pueda palpar. Hay que apretar también la zona del pezón para ver si es que existe alguna secreción. Si es que yo palpo, por ejemplo, algún nódulo, si es que hay alguna masa dura, ya sea redondita, móvil o que no se mueva, si hay sangrado, por ejemplo, a través del pezón o alguna secreción cualquiera. También, en el caso en que la piel se presente enrojecimiento, que el pezón se retraiga, que haya zonas de la piel que tengan, por ejemplo, un aspecto muy parecido a la piel de naranja, o que se retraiga esa zona cuando yo estoy moviendo la mama. En esos casos también yo debería consultar para poder realizarme la mamografía, la ecografía mamaria según corresponda. Es importante también poder saber de qué manera prevenir este cáncer y es muy importante dentro de eso entonces incorporar los estilos saludables, como por ejemplo una alimentación saludable, libre de tabaco, libre de alcohol, ya mantener también actividad física. El sedentarismo es uno de los principales factores de riesgo del cáncer de mamas, por lo tanto es importante encontrar una actividad física que sea adecuada a nuestras necesidades y que la podamos realizar de manera constante. Y dentro de la alimentación saludable también es importante disminuir el consumo excesivo de alimentos ultraprocesados, de frituras, ya de comida chatarra en general e ir incorporando también mayor cantidad de plantas, de verduras y de frutas en nuestra dieta para poder prevenir no solo el cáncer sino que también otras enfermedades cardiovasculares. Finalmente, comentarles que en nuestro CESFAM disponemos de profesionales matronas y matrones que son quienes pueden solicitar esta mamografía, esta ecografía mamaria según corresponda, les puede explicar también cómo realizar el autoexamen de mamas. Y también disponemos de algunos convenios que nos permiten, por ejemplo, poder solicitar mamografías gratuitas en mujeres después de los 50 años y hasta los 69, ¿ya? Y también, por supuesto, evaluando caso a caso. Por último, recordar que los hombres tampoco están exentos de poder tener cáncer de mama. La tasa de cáncer de mama en hombres ha aumentado también producto del aumento del sedentarismo, de la obesidad, sobrepeso. Por lo tanto, también los hombres deben cuidar su alimentación, deben mantener actividad física, hacerse el autoexamen y en casos correspondientes, si se palpan algún bulto, nódulo, protuberancia, también se puede solicitar la mamografía o la ecografía mamaria dependiendo del caso. Muchas gracias.